Vamos a aprovechar que la monstruito está dormida para iniciar el tutorial. Os quiero hablar del material sobre el que trabajaremos y que será la base de nuestro Soul Gem. ¿Veis esta bola tan preciosa? ¿Os imagináis qué es? ¿Y si os muestro esta en azul? Bien, esto es, según IKEA, Antaglick, o según yo, embellecedores de barra de cortinas. Cada pack de dos de estas preciosidades en IKEA cuesta unos 2 euros. Económico, fácil de encontrar y con un resultado muy vistoso. Para vuestro Soul Gem podéis utilizar cualquier alternativa que tengáis a mano y con la forma de gema que prefiráis. En el fondo, la metodología siempre va a ser la misma independientemente de la base. Sí, sé que los originales tienen una forma más ovalada, pero esto es lo que tenía en casa y siempre es bueno reciclar. Así que, ¿listos? Comenzaremos robando de la cocina papel film o papel transparente para envolver la gema que hayamos escogido del modo que os lo estoy mostrando en pantalla. Bien, a continuación cubriremos con tiras pequeñitas de cinta de pintor o cinta de carrocero la bolita al completo, creando una base sobre la que poder dibujar con lápiz o con un bolígrafo. De este modo nos preparamos para crear los patrones. Ya sabéis, como en cualquier manualidad, disponer de unas buenas imágenes de referencia es esencial. En este caso uso unas fotografías de un producto de coleccionismo sobre la serie que me gustaron bastante. Usando esta referencia dibujaremos a lápiz sobre la cinta las líneas más importantes. Cuando nos gusten las pasaremos a bolígrafo. Al terminar debemos retirar el film con mucho cuidadito de la bola y ¡voilà! ¿Veis que mantiene la forma redondeada? Ahora lo primero será cortar la parte superior con unas tijeras y así obtendremos el patrón de arriba. Poco hace falta decir que lo mismo haremos con la parte inferior y que estas bases nos servirán para más adelante añadir otros detalles. Personalmente me gusta pasarlas a papel cuadriculado para así asegurar de que mantienen cierta simetría y también de este modo poder guardar los patrones y modificarlos de ser necesario. Cuando nos guste lo pasamos todo a bolígrafo y cuando nos convenza lo podemos recortar para poder seguir adelante. Es importante mencionar, como ya habréis supuesto, que trabajaré con foam o goma eva de distintos grosores para realizar estas réplicas. Ya iréis viendo. El primer retal de goma eva es de unos 2 o 3 milímetros de grosor. En él vamos a trazar a bolígrafo la silueta del patrón que hicimos de la parte superior. Cuando esté listo, recortamos el detalle interior, lo trazamos también encima para saber dónde lo vamos a tener que pegar y este círculo también lo haremos con foam de exactamente el mismo grosor. Lo cortamos una vez terminemos con unas tijeras o un cúter y ya lo tenemos listo para pegar. Para ello usaremos, como no podría ser de otro modo, cola de contacto. Un pegotito muy finito en las dos superficies a pegar. Esperamos que esté seco al tacto y pegamos. Ahora ya podemos recortar esta especie de lágrimas y reservarlas porque las vamos a retomar más adelante. Vamos a preparar ahora las siguientes piezas, esta vez en goma eva de la más delgadita de la que venden en cualquier bazar. De nuevo trazaremos la silueta que hemos creado y la recortaremos hasta obtener esta forma un tanto extraña. Y sí, reservamos. A por la última pieza antes de montar, y esta es un poquito más complicada. El grosor de esta plancha de caucho eva es de aproximadamente 2 centímetros. Realizaremos el soporte para la pieza aprovechando la rosca que veis en pantalla. Así pues, y disculpad que se vea tan poco, trazo el borde sobre la eva y le añado 1 centímetro. Cortaremos usando un cúter y así nos queda la pieza. Pero ¿y el agujero central? Está hecho hundiendo en el caucho eva un cabezal de la herramienta rotatoria sin llegar al final, tan solo hasta que se pueda introducir bien. Pero este soporte, como veis, necesita un poco de amor hasta que consigue un aspecto un poco más decente, y eso lo conseguimos trabajando el caucho eva con la Dremel o con una herramienta rotatoria y un cabezal para lijar madera. Le voy dando forma al gusto con paciencia y con mucho cuidado de no pillarme los dedos y más tarde voy a cambiar a un cabezal mucho más finito para dejar un bonito acabado. ¡Voilà! Toca cambiar de pieza y vamos a recuperar lo que dejamos a medias. Sabéis que si damos calor a la goma eva con un secador para el pelo hasta que se calienta bien, la podemos deformar y adaptar a la forma de la gema. Ya sabéis que al enfriar mantiene la forma que le hayamos dado.
No entraré en detalle porque todo esto lo comento en muchísimos de mis vídeos. Pero ahora nos toca montar. Y el primer paso será darle la base fija a la Soul Gem. Para ello usaremos más cola de contacto otra vez. Tras dejarlas pegadas y que sequen un poquito, vamos a por la pieza base de foam negro que de igual forma engancharemos a su sitio usando más cola de contacto, poco a poco y sin prisas. A por detallitos. Este retal de foam tiene un grosor de 5 milímetros. En él vamos a dibujar una tira de también 5 milímetros. Y esta tira la vamos a dividir en cuadraditos de 5 milímetros. Perfecto. Ahora vamos a por un cúter. Repasaremos estas marcas, pero sin llegar a cortar del todo el material, tan solo clavando la hoja un par de milímetros. ¿Veis? No la atraviesa. Ahora por la parte divertida. Tomamos el secador de pelo y calentamos la goma Eva. El material se va a contraer, como veréis, y quedarán los cortes más definidos. Este detalle va a ser colocado en la base de la Soul Gem, donde veis. Creo que queda bastante bonito y es fácil de hacer, así pues, cuando lo tengamos listo nos quedará tan solo pegarlos a la bola con cola de contacto otra vez. ¡Voilà! Seguimos montando. Vamos a por la pieza superior que habíamos reservado y antes de pegarla la vamos a deformar ligeramente con el secador. Cuando lo tengamos frío ya podemos pegar este sombrerito usando más cola de contacto. Continuamos. Ahora, basándome en imágenes de referencia, he trazado estos circulitos con sus respectivos detalles en una hoja de papel. La idea es usar goma Eva y todas las técnicas que hemos empleado, pues siempre, para crear estas piezas. Un poquito de imaginación es lo mejor, y no hay duda de que una vez las tengamos listas las vamos a tener que pegar. Poco a poco vamos avanzando. Ahora, en una hoja de papel blanco, vamos a reseguir el patrón grande que creamos al principio. Y a este patrón le vamos a añadir un borde de unos 4 milímetros aproximadamente. Lo hago a ojo. Tras recortarlo, lo aseguraremos con unos alfileres en un retal de goma Eva de 3 milímetros de grosor y lo vamos a repasar con un bolígrafo. Esta pieza, que podremos recortar a continuación, la vamos a pegar alrededor del Soul Gem con mucha paciencia. Yo lo divido en dos y hago que coincidan en la parte trasera, pero lo podéis hacer como os vaya mejor. Y aquí ya tenemos las tres listas. ¡A por más! En una hoja de papel donde he dibujado de nuevo el patrón anterior, esta vez le he añadido un detallito más que me veis recortando. Como veis, se trata de ir buscando la manera de hacer las piezas jugando con los distintos grosores del foam y todas las formas que nos podamos imaginar. Así pues, una vez tengamos lista la silueta, la vamos a transferir a foam de un milímetro o dos esta vez, y ya está. Otra pieza más lista para pegar. Con las piezas listas voy a repetir la técnica del cúter y el secador para dar detalle. Estoy marcando un borde finito alrededor de cada semicírculo y cuando lo tengo lo caliento con el secador. Haré exactamente lo mismo con la tira blanca, dividiéndola por la mitad, marcando y calentándola. Y para los detalles de las hojas, bueno, más que relieve, pensé que sería más fácil y asequible, dado que la pieza es muy pequeñita, hacer las indentaciones con la punta más fina de mi pirógrafo, y la verdad es que el resultado es bastante curioso. Pero no es momento para descansar. Seguimos marcando con un permanente la localización de las tiras que envuelven la bola. Voy mirando la referencia y la voy marcando, para pegar más tarde con cola de contacto, unas tiras de goma Eva que he cortado muy finitas de unos 5 milímetros. Y sí, con todos estos pasos se me hizo de noche otra vez, pero no toca descansar aún. Antes de darme un descanso, pegué dichas tiras una a una hasta completar la Soul Gem. Y no descansé todavía, marqué con el permanente 4 puntos en cada tira, a los que pegaré estas bolitas que veis. Las compré algún día por algún motivo que desconozco, pero que, bueno, esta vez me han sido útiles, pero normalmente están en casa sin hacer nada. En mi casa siempre se guarda todo, aunque parezca inútil. Siempre sirve. Así que listos, me parece que le da un toque de relieve bastante interesante. Y lo último de esa noche, lo prometo, fue tomar esta pasta que venden en muchos bazares, que seca al aire y que es muy ligera,
con la que voy a moldear los detalles que se montarán sobre la Soul Gem. Son estas piezas pequeñitas que mientras dejé secar, corté aparte en goma eva de 5 mm los detallitos que quedan por encima. Los dibujé antes con un bolígrafo, cúter y muy fácil. Lo único que quedó fue pegar y ya lo tenemos todo listo para imprimar. Pero ya sabéis, resumido, imprimar tapa los poros en el foam para que se pueda pintar sin problemas. Las opciones aquí siempre son las mismas, cola blanca para madera o látex. Sí, esta vez, y por muy raro que parece, voy a utilizar cola blanca para madera, porque la pieza en sí no tiene que ser flexible. Simplemente voy a dar un par de capas, dejando secar entre capa y capa, y lo vamos a dejar listo para pintar. El color base va a ser el negro, por eso era importante que la goma eva de debajo fuera negra, así no se nos asomaba el colorcito entre la pintura. Lo que yo haré será cubrir de un par de capas, usando un pincel finito, toda la goma eva que dejamos lista con la imprimación. Así nos quedan las tres juntitas. Y ahora, a por el único color de la Soul Gem, el dorado. Lo tenemos fácil. Yo uso pintura acrílica de efecto metalizado, que queda precioso, y la voy a aplicar con una esponja limpia de cocina. Sabéis que es una técnica que me gusta mucho utilizar. Empapo de poca pintura, quito el exceso en un papelito y doy toquecitos depositando mucha pintura en algunos espacios y mucha menos en otros, para dar un efecto desgastado, sobre todo ayudándonos del negro que dejamos debajo. ¿Y por qué no ponerles algún detallito? Yo voy a usar negro y lo voy a aplicar con un pincel seco de cerdas gruesas y desordenadas, y esto es para traer de nuevo sombras y un poco de suciedad. Me aseguro que casi no hay pintura en el pincel y doy toquecitos, muy fácil. Aparte, también le di algún punto de iluminación con ocre y plateado, y aquí ya tenemos las Soul Gems listas. Espero que hayáis disfrutado de este mini tutorial, que os pueda ser útil, que os animéis a hacerlo si también os gusta como a mí Madoka Mágica, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!